vale la pena. Bueno, y aquí pues a un lado, a un costado de la iglesia, pues siempre están las famosas ventas, señores. Si ustedes pueden ver, miren, hay ventas. No, hombre, ¿qué está comprando, ma? Uy, mire las tostaditas, ve. Los enredos, mire qué rico los enredos, ve, no, ve. Esto no es del señor, ve, señores, no, ve. Qué rico. Qué rico, la verdad. Así es que, bueno, es parte de lo bonito que hay acá en Ciudad Barrio, señores. Como ustedes pueden ver, miren ustedes, ahí están pupusitas. Mira, aquí están las pupusitas ricas también. Papitas, platanitos. Y puede venir usted a echarse una comidita aquí, señores. Así es que, bueno, una pregunta indiscreta, chica. Veo que en la mesa tiene salsa negra y también tiene curtido de mayonesa usted aquí. ¿Ah? No le creo, en serio. ¿Cómo? Es tradición de aquí comerlas así. Revueltas y de queso, frijol con queso. Pero con curtido de mayonesa. Cabal, lo que yo he andado buscando, señores, se me va a hacer probar eso a mí. Ay, no, hombre, chale, en serio. Bueno, así es que miren, aquí están las pupusitas. Miren, señor, yo le voy a decir la verdad y le voy a ser honesto. Yo ahorita hambre no cargo, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, no cargo mucha hambre, pero voy a hacer el esfuerzo de probar una pupusa de esas para ver si me gusta. Pues así es que usted espere mi reacción. Pero antes de eso, yo quiero ver que me enseñen ese curtido, porque el hey, nombre, señor, yo no creo que la coma. ¿Cuál es usted? Enfóqueme ahí, mira. Hey, de vera, pa. Que vean la diferencia con el otro. Mira. Y este es el tradicional con vinagre, va. Con vinagre. ¿Qué es lo tradicional que se las comen aquí? ¿Usted cómo se comen las pupusas aquí? Yo sé que con la boca y las manos me va a decir, va, yo sé. Pero ¿qué, con qué las acompaña? ¿Con cuál de los dos curtidos las come usted? Yo con el de mayonesa. ¿Y qué es lo que le echan a ese? Pues que mire, yo jamás ni nunca las he comido. Es que ella lo prepara. ¿Quién? Ah, la Jenny, ¿qué le echan usted a este curtido? ¿Solo mayonesa? Pero se curte con sal antes de la mayonesa, ¿o cómo? Sí. Y el genuino que vengo yo, me la sirven y yo le pongo el curtido así. ¿Qué más le pongo? Salsa. ¿Pero salsa negra o salsa roja? Bueno, como guste, es la tradición. No, pero aquí ustedes, lo de aquí, bueno, los lugareños, bueno, como le echan, pero la roja es salsa de tomate, sí, o es salsa dulce. No, de tomate. Es de tomate y le echan salsa dulce y salsa negra. Así es. Y ese no lleva chile. No. Ese curtido no. El de vinagre sí. Va. Bueno, así es que, miren, señor, yo me voy a echar una pupusa así como las comen ellos aquí. Así es que va a ver usted si me gustan o no me gustan. Así es que vamos a ver qué tal, cómo nos va a ir aquí. Así es que, mira, ve. Una revuelta, deme usted. Tiene de monte. ¿Sería de loroco o de jalapeño? De monte no tiene. Mire qué bonita esta pupusería, no hacen de monte, ve. Ya ve, es que ya me está gustando aquí Ciudad Barrio a mí, de veras, señores. Esas son las gente. Mire, qué bonito. Así tienen que ver todas las pupuserías aquí, mire, ve. Que no tienen pupusas de monte. Es que mire, que a mí no me gustan las pupusas de monte, ¿ve? ¿Aquí hacen pupusas de monte o no? Allá, yo soy de Santa Ana. Allá le venden de mora, de chipilín, de un volado que le dicen papelillo. Aquí no hacen de esas pupusas. Ya me está gustando más aquí, nombre, chele, de veras. Así es que, señores, vámonos a probar una pupusa con curtido de mayonesa, nombre, chele. Miren, ¿me puedo sentar ahí usted? Bueno, ni modo. Bueno, me voy a sentar ahí que me den la pupusa. Mire, mi abuela, ¿dónde va a comer usted? ¿Con mayonesa o con...? No, yo con nada. Ah, con... Ah, está mejor todavía. No me gusta nada.
Va a coger una tortilla que le den. ¿Se puede ir a sentar ahí en el ¿A dónde me siento usted? Ahí en el ¿Tiene fe que ya me aguanta? Déjame eso a mí. No, pues es la intención. Ah, no tiene fe en todo, papá. Bueno, ahí sí me aguanto. Mira, no me dejo lo que me están dando. Bueno, yo me voy a sentar. Vaya, bueno, usted siéntese ahí. Háganme usted la contra, el contrapeso ahí. Va. Ah, no, ¿cómo? Yo estoy grabando aquí. Sí, ahorita el camarógrafo oficial, madre. Vaya. Como que es el que le echan, ponen a los panes allá con mayonesa. ¿Y la salsa negra? ¿Y la salsa negra usted? Ya una de chipilín. No venden pupusas de monte aquí. La hicimos. ¿Va que no venden de monte? No, desde el barco. Mira, el repollo con mayonesa está bueno. Solo. Calmado, solo. Pero en los panes. En los panes, cabal, allá no. Allá en los panes con pollo, no los panes. Pero en de la taza. Bueno, me dijeron que le echaban de esta también, yo le voy a echar, de todos modos, me voy a comer como la comen aquí. A ver, que ahí tienen que las pupusas sin monte. ¿Quiere usted con mayonesa? Las pupusas están ricas. ¿Están ricas las pupusas usted? Ahora espere con la combinación, ya le voy a decir si me gusta o no me gusta. Embóqueme, embóqueme. No. Es que no me convence el contraste, hombre. No, si es que fíjate que lo dulce de la salsa negra se siente rico con lo salado. Pero es que el contraste de la mayonesa no. Me las como, las paso, pero se les informa que me quedo con lo tradicional del vinagre. Y ese bolón de la mayonesa no siento yo que me dé mucho aquí, la verdad. Aunque tampoco está que digamos que bruto, que feo, no, porque sí, yo me la como, ¿ves? Hace falta lo acidito que da el vinagre al curtido. Eso es lo que uno espera siempre, ¿va? Y este no lo tiene. A ver, ¿qué? Bueno. ¿Lo vas a probar vos? ¿Vos lo vas a probar? Yo ya lo probé. ¿Te gustó vos? Yo te conté a vos. ¿Y a usted le gustó, vale? ¿Lo quiero probar? No, esa no. No, la abuela no, le da daño el condimento de la salsa negra. Mira, a ver. ¿Nosotros tenemos que probar de todo? Tiene repollo que pica. ¿De la suya o lo de queso? Con frijol. ¿Vale? ¿A nada va? ¿Ya las pediste? Para llevar de dinero.
Sí, no. Voy a querer dos de frijol con queso, señor. Pero sin nada. Nada, deja. No, pero. Ahí me la como. Me la como. Del 1 al 10, un 7, va. Un 7. Ven, un 7, por ahí, vamos. Sí, las pupusas están buenas. Y las mamás son grandes. Así que usted en la ciudad, barrio, venga, ¿a dónde tienen que venir usted? ¿Dónde quién? ¿Por quién preguntan aquí? Jenny. Vaya, vengan a buscar a la Jenny, gente, miren. Aquí va a estar la Jenny esperándola con 300 pupusas aquí, un solo para que usted venga y se las pida, oye. Ahí está. Estamos exactamente a un costado de la iglesia, en el parque central. Busca a la Jenny, ya la vamos a enfocar ahí para que usted vea quién es la Jenny. Y viene a comer de aquí. Acuérdense que nosotros andamos buscando gente emprendedora para que usted venga y la apoye. Porque así están ricas las pupusas y miren, lo van a atender bien. A pesar de que yo dije que no mucho me gustaban, no me han hecho pupusas ahora. Ahí está. Ya están reventando los cohetes aquí, ya ven. ¿Así es que, señora? Esta fue la reacción del Salvador de la Perla. Del 1 al 10, 7. Para la cucuda con mayonesa. Pero como usted sabe, va que me lleve no lleve monte, yo me la como. Así es que yo aquí ya me la comí, miren. ¿Cuánto le dan? 20. ¿A usted le gustan las pupusas a usted? ¿Usted es de aquí? ¿Y con curtido de ese de vinagre no le gustan? De los dos tiene ella. De los dos. ¿Cómo? De vinagre y de mayonesa. ¿Y lo revuelve usted? No, aparte de ahí, mitad y mitad. O sea, es que va un bocado de uno y un bocado de otro. Un bocado de otro. No le creo. ¿Y usted, mi amigo? No, hombre, compadre, como que frijoles fritos, ha desvolado, ¿verdad? No, hombre, de veras, mira, pues. No, señores, miren. Así es el país, pero hay tantas cosas bien, bien distintas. Tradiciones. Y es lo que nosotros andamos buscando aquí. Conocer las tradiciones y, como usted sabe, pues probar de todo lo que nos venga por encima. Lo único que es así, les digo. Las pupuserías de Ciudad Barrio me gustan porque no echan pupusas de monte. Eso sí, va que ninguna pupusería es de monte aquí. No, yo creo que no. Ajo, jalapeño, vale. Rojo. Es que aquí tienen que venir todos los hombres. Si es que, señores, ya saben, miren, ve, aquí. ¿Quién es la Daisy? ¿Usted es la Daisy? Jenny. A la Jenny. Ella. Vaya, miren, busquen. Jenny, mírame, Jenny. Jenny, mírame, pues, Jenny. Vaya, miren, es la Jenny, ve. Así es que, ya saben, buscan a la Jenny aquí, aquí lo va a estar esperando, ve. Pupusas ricas, de verdad. Y le dan los dos curtidos ahí, el que usted quiera. Yo le digo, me quedo con lo tradicional, pero aquí la gente lo come como queda. Frijoles fritos, ya había compadre ahí, así es que ni modo, señores. Para los gustos hizo el pan francés y los colores, así es que, si te gustó este video, mira, regálame un like. Compártelo, si eres nuevo en el canal, suscríbete y recuerda que El Salvador vale la pena.